¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes para todos, buenas noches ya. Pues sí, creo que hoy ha sido, hemos redondeado a un buen torneo, sobre todo especialmente ese tramo final de torneo apertura. Satisfecho, ¿no? Por todo lo que hemos venido trabajando desde finales de mayo. Y que hoy, sobre todo, pues más allá de lo que suceda, ¿no? Que al final, pues, como bien dices, tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar hoy para ver las opciones que tenemos. Creo que es, como dije el otro día, y lo repito hoy, es un mérito increíble por parte de toda esta plantilla. Todo lo que han trabajado, todas las adversidades y los contratiempos que hemos ido sufriendo durante todo el semestre. El equipo nunca se cayó, el equipo siempre creyó en conseguir el objetivo de hacer un torneo histórico para el club. Superamos la mejor puntuación del club desde que llegó y eso nos deja muy satisfechos y sobre todo, pues, como bien dices, ahora esperar y la ilusión que tenemos. No nos lo va a quitar nadie. Y podemos ser un equipo peligroso porque nosotros no tenemos la presión que tienen los clubes y es un premio el poder disputar el play-in, falta por confirmarse, pero estoy muy contento por todo lo que han hecho los jugadores. Y nuevamente, como les dije a ellos, gracias por hacernos disfrutar de este bonito torneo y sobre todo por no quedarnos aquí. Queremos seguir jugando, queremos seguir creciendo. Queremos hacer historia y bueno, tenemos un paso, pero todavía faltan mucho más para poder consolidar un proyecto deportivo. Yo creo que no cambiaré nada. Incluso la derrota de la semana pasada no la cambiaría, porque creo que esa derrota nos bajó la tierra y nos permitió hoy hacer un buen partido y ganar. Entonces, creo que las cosas que han ido sucediendo, las hemos ido superando. No cambiaré nada por lo que hemos vivido, porque creo que de los momentos difíciles también se crece y se aprende mucho. Y me quedo, bueno, me quedo en general con todo el torneo, ¿no? Que poder llegar hasta la última jornada con la opción de clasificar, creo que ya es importante para nosotros. Pero sobre todo, pues el tramo final de campeonato que ha sido muy bueno en cuanto a resultados y nos ha permitido llegar a la última jornada con opciones, ¿no? Y hoy era vital ganar. A pesar de que enfrente teníamos un rival muy duro, muy fuerte, con mucha calidad, con muy buenos jugadores, hemos podido saber jugar el partido. Dentro del partido han habido momentos de dificultad donde el rival nos superó en algunas situaciones y el equipo fue ajustándose a las demandas del partido. Y ese gol, pues, redondea una bonita noche y como decía anteriormente, pues. Esperemos que no se quede aquí y podamos seguir jugando. Con José V teníamos claro que tenía que cambiar su exigencia en el día a día. Nadie puede discutir el talento, la capacidad y las habilidades que él tiene con el balón. Y sobre todo, pues, el paso lo ha dado él. Se lo pedimos porque sabíamos que podía ser un jugador muy importante para el equipo. Y que todo ese talento que él expresa en cada partido, lo pudiera poner al servicio del equipo en situaciones para generar ventajas a nivel cualitativo, porque es un jugador que en situaciones de uno contra uno y con espacios es un jugador muy desequilibrante, y también aprovechar su capacidad asociativa para poder llegar al área con más gente, ¿no? También pues, quiero destacar, hemos estado muy encima de él, hemos dado mucho palo también, hemos sido muy exigentes porque sabemos que ese tipo de jugadores con ese talento tan especiales, pues necesitamos que también cumplan la faceta de la exigencia, de la disciplina, del trabajo colectivo, de saber defender, de no limitarse solo a correr hacia adelante, pero también ayudar al equipo en tareas defensivas. Y me alegro mucho por él, porque ha dado un paso hacia adelante, pero no estoy conforme con lo que nos ha dado hasta ahora, porque sé que nos puede dar mucho más. Entonces seguiremos apretándolo para que no baje los brazos y que sea un jugador que todavía tenga
un camino por recorrer, que mejore, que se exija, y eso también es parte del cuerpo técnico, ¿no? Poder ayudarle a crecer, a darle herramientas, pero sobre todo a potenciar sus cualidades con ventajas que al final nosotros en ataque intentamos generarle a él, porque sabemos que cuando lo encontramos en determinadas zonas, en determinadas situaciones, pues él nos da una diferencia. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que sea más continuo en el juego, que no solo aparezca 20 minutos o jugadas aisladas, sino que sea más continuo en el juego del equipo. Sí, habíamos entrenado durante la semana las dos opciones, porque solo teníamos a Raúl, el único delantero disponible. Y sabíamos que durante el partido era complicado que mantuviese los 90 minutos en su intensidad, ¿no? Pues, primeramente, lo que no queríamos es que nuestro juego de inicio se limitase a jugar directo sobre nuestro 9 y a partir de ahí superar presiones para ir al campo contrario. En el primer tiempo nos faltó un poquito, principalmente en las situaciones de inicio de juego, donde nuestros centrales no eran capaces de sacar a sus puntas de posición y no encontrábamos la ventaja con Sergio, que era un gran jugador que notaba la ventaja en un 3 contra 2 por dentro. No lo encontrábamos porque dábamos el pase demasiado rápido. Es algo que a partir de la pausa intentamos remitir a los centrales que tuviesen un poquito más de pausa con el balón. Si no éramos capaces de sacar a los delanteros, que retuviesen la pelota y fuesen a sacarlos para poder encontrar a Sergio entre líneas. Y a partir de ahí poder conectar con Montaño, Intriago, Joel y Colman. ¿Ves? Como no, esa salida no la teníamos clara con Sergio, nos limitamos a jugar balones directos sobre Camacho, aguantó algunos balones, pero perdimos demasiado, ¿no? Sabíamos o entendíamos que era posible que el gol llegase más en situaciones de llegar al área que de estar en el área, ¿no? Entonces, decidí en el segundo tiempo, que lo habíamos trabajado durante la semana, el hecho de poder sacar a Camacho y que sus centrales no tuviesen una referencia, ¿no? Que no supiesen a quién poder defender en esa zona. Entonces, lo que buscábamos era que Colman descendiese o para recibir o poder atraer a los centrales y a partir de ahí poder aprovechar la velocidad de Alan y Duel a la espalda de los centrales. Entonces la jugada del gol llegó así, ¿no? Una recuperación que viene entre líneas Josué y llegando a esa segunda línea con Jennifer Montaño, que también tuvo una ocasión muy clara para hacer el gol. Sabíamos que era una manera posible de poder marcar el gol de la victoria, ¿no? De llegar con más gente al área, utilizar más las segundas alturas que el 9 de referencia, ¿no? Y eso un poco fue esa intención de utilizar un falso 9 en el partido. Pues sí, los últimos minutos, creo que bajo mi entender, 7 minutos fueron demasiados en ese tiempo, porque hubieron 4 pausas, entonces hicimos una parada en el descanso, no hubo revisiones de VAR, solo hubo un gol. Creo que el árbitro con menos tiempo podía haber solventado mejor el partido. Por eso hubieron 3-4 minutos un poco de incertidumbre, porque ellos ya empezaron a meter más gente en el área, sacaron a Pedro, Raúl, metieron los laterales mucho más altos. Por eso decidimos modificar la línea de 5, porque ellos tener más presencia en el área nos iba a generar más tensión, incluso algunos momentos hispanoamericanos en la zona central. Por eso decidimos meter un tercer central para defender un 3 contra 2 en el juego aéreo. Y sobre todo defender los últimos minutos. Sabíamos que si podíamos cerrar el partido con ese segundo gol, pues mejor, ¿no? Porque creo que, como les dije en la pausa, no podemos aguantar 20 minutos defendiendo todo el rato. Tenemos que también intentar hacer un segundo gol para cerrar el partido con un segundo gol. Y si no podemos hacer ese segundo gol, defender el marcador. Y ya con el final del partido, pues muy contento porque la gente... ver a disfrutar, las familias, la hinchada que estaba hoy siendo el jugador número 12, nos alentó, nos animó, estuvo siempre con nosotros apoyándonos, y que merece agradecerles ese empuje que nos sirvió muchísimo, sobre todo en los minutos finales donde nos jugábamos mantener ese resultado y mantener al equipo en ese nivel de conexión y de atención en el partido fue muy importante. Bueno, por suerte sí me ha tocado en otros lugares poder tener la alegría de la afición, esa conexión, que creo que es muy importante, ¿no? Esa unión hinchada, equipo, es fundamental para crecer. Y hoy ha sido
un día de los que llevamos poco tiempo aquí, pero también recordaré porque fue un partido que nos permite llegar a 22 puntos, de ganarle un gran rival, de hacer un gran torneo y sobre todo agradecerles el apoyo que tenemos aquí en nuestro estadio. También cuando vamos fuera la gente se desplaza, así que hay ilusión. Pues nosotros, como técnicos jugadores, tenemos que mantener viva esa ilusión de la gente. Nosotros tenemos que motivar a la gente a que venga al estadio. Y la mejor manera de que vengan es ganando, jugando bien y transmitiéndole, pues, sobre todo, identificación con el equipo, con el club. Así que, bueno, agradecerles a la hinchada por todo lo que nos ha dado hoy. Sí, me la cambié otro día porque, como aquellos iban de rojo, en mi casa iba de rojo, entonces me la cambié. Mi mujer me llamó la atención, dijo que por qué no me había puesto la roja. Entonces hoy le hice caso. Entonces, ojalá me la vuelva a poner otra vez, porque me va a decir que estamos, tenemos un partido más y, bueno, una anécdota graciosa, ¿no? Entonces, el grupo en el vestuario, pues imagínate, ¿no? La alegría, la satisfacción, gente llorando, gente celebrando. Ha sido muy, muy bonito el grupo que hoy expresó todo lo que hemos venido viviendo todo el semestre, todo el torneo, y esperemos pues que sigamos, ¿no? Sigamos jugando, porque creo que este equipo ha hecho suficientes méritos para poder ganarse la oportunidad de seguir luchando por el sueño. Hemos cumplido un objetivo, pero como decía anteriormente, no queremos quedarnos con eso, y el equipo pues, es muy feliz. Esperemos que podamos continuar.